nombre es José Luis Almaraz Mendoza, tengo 33 años, mi ocupación es comerciante y juego fútbol de amputados para el equipo de los Guerreros Aztecas del Distrito Federal. Pues bueno, este proyecto me parece muy interesante y muy apropiado para dar a conocer todas las propiedades y todos los beneficios que puede tener andar en bicicleta, hacer conciencia en mucha gente, respetar a los ciclistas, pero además con personas con discapacidad como yo, demostrarle a todo el mundo y a toda la gente que el único límite es el que uno se pone, porque en sí no hay límites más que el que tú te quieras poner. Bueno, pues es, en una palabra te puedo decir que se siente libertad. Es algo, sentir como el aire va pegando en tu cara, es, ahorita que lo acabo de experimentar, fue una sensación increíble. La bici yo la utilicé desde que tenía 6, 7 años, que mis padres me otorgaron una bicicleta, entonces ahí fue donde empecé a convivir con la experiencia con la bicicleta, hasta que, pues vaya, desafortunadamente tuve un accidente en el cual también dejé de utilizar la bicicleta. Posteriormente, después del accidente, sí usé bicicleta, pero a veces el temor, uno, lo que ves en la calle, de que pues, igual y no respetan al ciclista, igual los atropellados, y además con una discapacidad, pues menos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que si tienes o no tienes pierna, ¿no? Porque yo utilizo la prótesis. Entonces, menos, ¿no? A veces el equilibrio, a veces por la prótesis, me gana el peso, porque es más pesada la prótesis. Entonces también era un temor grande, pero soy ahorita, que después que lo empecé a hacer sin prótesis, pues es una sensación increíble. Entonces sería, te repito, algo increíble el poder conocerla, y más en la forma en que la voy a conocer, ¿no? Que es casi casi ir saludando y ir conociendo y ir conviviendo, conociendo tal vez otro tipo de cultura, otro tipo de gente y diferentes formas de vivir, ¿no? Pues yo creo que puede ser algo espectacular el tener esa experiencia, ¿no? O sea, algo único.